El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Enlace Noticias de este miércoles 11 de enero de 2023. Gracias a quienes nos ven y a quienes están conectados a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos con los titulares. Un hombre perdió la vida en accidente de tránsito cuando se disponía a recoger a los trabajadores de los que estaba a cargo en la vía Yuma, entre Barranca Bermeja y Yondó. Tramo vial entre el Club Infantas y la Puerta del 25 de agosto sigue presentando inconvenientes a quienes transitan por este sector. Las comunidades que se oponen al proyecto minero de carbón en el municipio del Carmen de Chucurí siguen sus protestas en vías principales de la región. Protesta fue adelantada por el sindicato de Cafaba este jueves en rechazo a manejo de CDTs de la caja y posible recorte de la nómina de la entidad. Comunidad del barrio Jerusalén denuncia que constantemente ladrones hacen de las suyas, dañando y llevándose las pertenencias de los habitantes de este sector de Barranca Bermeja. Convocatorias abiertas hacen parte de la tercera misión del She His Astronauta, un programa que busca empoderar a 35 niñas colombianas que podrán ir al Space Center de la NASA. Con importante asistencia tiene lugar en el Parque Infantil, jornada de adopción y vacunación liderada por la Secretaría de Medio Ambiente. En los deportes, lista la llave para la semifinal del torneo femenino de minifútbol que se desarrolla en la vereda La Independencia. Sara García, la campeona mundial de BMX, convoca el apoyo virtual para ganar una beca que otorga una firma internacional de electrodomésticos. Y al cierre, Emino Méndez, un barranqueño destacado en la docencia y la música, presenta su producción musical titulada Barranca Mía. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Mucha atención, que un hombre perdió la vida en accidente de tránsito cuando se disponía a recoger a los trabajadores de lo que estaba a cargo en la vía Yuma, entre Barranca Bermeja y Yondó. En horas de la tarde de este martes se registró un fatal accidente de tránsito en la vía Yuma que comunica Barranca Bermeja con el municipio de Yondó, dejando a una persona sin vida y otra más herida. Al parecer, Rosenberg Acevedo Romero, como fue identificada la víctima, había llegado en el vehículo tipo camión de placas TTB306 a recoger a los trabajadores de la cuadrilla de la cual estaba a cargo. Se dispuso a abrir espacio para subir las herramientas en la parte trasera cuando fue impactado por otro vehículo tipo motocarga, quedando sin vida al instante tendido en el suelo. Así lo relató uno de sus compañeros de trabajo que se encontraba con la víctima en el momento. Él trajo el carro y lo parqueó ahí. Y se puso a abrir espacio ahí para nosotros embarcar la herramienta. Yo me estaba entre el carro, yo le puse la mano en el hombro así para bajarme y me senté ahí. Cuando vi fue el impacto que apareció la moto ahí de la nada, cuando ya vi fue el cuerpo que iba cayendo ahí al suelo. Él era el chofer del carro y encargado de nosotros. Nosotros somos cinco con él. La cuadrilla, él era el encargado de la cuadrilla de nosotros. Según relata el compañero de la víctima, en el vehículo motocarga se movilizaban dos personas. El conductor de la misma resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Salió uno, lo llevó la ambulancia, recogió la ambulancia y el otro está por ahí, como que es el dueño de la moto, no sé. Yo salí a reclamarles allá, pero los vi, el uno estaba tirado y el otro estaba llorando, estaba impactado mucho. Autoridades de tránsito y policía hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva investigación, dar con las causas de este siniestro vial, realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver. En otras informaciones, el tramo vial entre el Club Infantas y la Puerta del 25 de agosto sigue presentando inconvenientes a quienes transitan por este sector. Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en la vía que comunica del Club Infantas a la Puerta del 25 de agosto, donde una mujer que se movilizaba en una motocicleta resultó herida, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos. Miren, a esta hora se da un accidente hoy, que es martes 10 de enero del 2023, cerca del hueco que se encuentra por acá.
Recordemos que este tramo hace varios meses ha venido presentando inconvenientes, ya que parte de la calzada está desbancada y socavada, y hasta el momento la administración distrital no ha realizado los respectivos trabajos de recuperación en esta vía. La última respuesta que emitió la Secretaría de Infraestructura fue que se encontraban realizando estudios, pero hasta el momento no se ha visto movimiento de trabajos de reparación. En el lugar donde se encuentra el hueco están instaladas unas vallas, mientras este enorme cráter sigue creciendo y representando un peligro para quienes por allí transitan. Las comunidades que se oponen al proyecto minero de carbón en el municipio del Carmen de Chucurí siguen sus protestas en vías principales de la región. Continúa la protesta contra el proyecto minero en el Carmen de Chucurí. Las comunidades presentes en los plantones en las vías del sector de la Lizama exponen así sus reclamos. Comunidades organizadas deciden tomar esta herramienta eficiente de protesta para rechazar la aprobación de la licencia ambiental que otorgó la CAS, donde ponen amenaza y en riesgo por medio de este proyecto multinacional Colco de explotar más de 1.940 hectáreas a cielo abierto, donde atenta y amenaza con la vida, el agua de todas estas fuentes hídricas que se encuentran en esos sectores aledaños. En lo que va de esta protesta, se han escuchado las voces de ambientalistas que se oponen al proyecto de explotación de carbón que, según la denuncia, afectaría las fuentes hídricas del lugar. Hacia allá está la vía La Costa, el segundo día de movilización de las comunidades de Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí y El Carmen en torno al licenciamiento ambiental otorgado por la CAS a este proyecto minero de la empresa Colco. Estamos esperando en este momento al director de la CAS, que se comprometió en llegar. Nos dice que ya llega el director. También en este sitio ha hecho presencia el diputado Ferley Serria, quien ha fijado su posición. Nos encontramos en este momento aquí en la Lizama protestando con la gente del Carmen de Chucurí en contra de la empresa Colco, una empresa que quiere hacer minería de carbón a cielo abierto, al mejor estilo La Guajira. Hoy nos dicen desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental e incluso desde el gobierno municipal que es que eso es progreso y desarrollo. ¿Cuál progreso y desarrollo? Ahí donde no está el progreso y el desarrollo que ha traído la minería de carbón en La Guajira. No lo hay, porque ellos llegan, extraen los recursos y dejan los desastres después en el territorio. Estos plantones que se presentan de forma intermitente han provocado trancones que afectan la movilidad en esta principal arteria vial del centro del país. Y protesta fue la adelantada también por el sindicato de Cafaba este jueves en rechazo a manejo de CDTs de la caja y posible recorte de la nómina de la entidad. Frente a las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar Cafaba ha tenido lugar la realización de un mitin cuya justificación la expone el presidente del sindicato, Osvaldo Cañizares. En estos momentos nos encontramos en protesta haciendo denuncias por las irregularidades y la corrupción que se presenta. En el mes de noviembre, el revisor fiscal de la Caja, el señor Lorenzo Quintero, en una revisión que hizo, encontró unos faltantes, unas faltantes de unos CDT. Colocó en conocimiento ante el Consejo de Administración y la Superintendencia. Cuando nosotros nos enteramos, empezamos a investigar y también colocamos en conocimiento y le hicimos a la Superintendencia, en cabeza del doctor Luis Guillermo Pérez, una investigación inmediata y urgente. Efectivamente se encontraron todas estas irregularidades. Se ha detectado hasta este momento la pérdida de unos recursos de los CDT y sus intereses por más de 500 millones de pesos. Asegura el sindicato que además de este tema de los CDTs, habrá también un recorte de la nómina de la caja. Hay muchas cosas que hemos denunciado aquí en Cafaba, las obras, los contratos, todo esto lo hemos acabado. En retaliación por todo lo que ha hecho las organizaciones sindicales Sinaltracón Fasalud y Sindetracón, recibimos de parte de la administración, en cabeza de la señora Jenny y la señora Margarita Galván, que presentaran al Consejo para que eliminaran 23 cargos convencionales. Y fue aprobado por el Consejo de Administración 23 cargos. No sabemos qué va a pasar con estos 23 compañeros. Vemos que esto es un atentado, una masacre laboral contra los trabajadores. Para la tarde de este jueves hay previstas nuevas protestas frente a Cafaba. Y precisamente el periodista Pedro Severiche se encuentra en las instalaciones de Cafaba, buscando la reacción de sus directivas ante el reclamo del sindicato. Adelante, Pedro, muy buenas tardes. Un atento y especial saludo de muy buenas tardes, amable teleaudiencia de Enlace Noticias. Con la cámara de Libardo Rueda hemos llegado hasta aquí, hasta las instalaciones de Cafaba,
a buscar lo que llamamos en periodismo la contraparte. Es decir, a raíz de este mitin que se ha llevado a cabo en horas de la mañana en las instalaciones de la caja, en el cual se hacen denuncias, como lo hemos visto, en relación con el recorte en la nómina, manejo de CDTs, en fin, y hemos pedido la cita con la señora directora ejecutiva de esta caja. Ella nos manifiesta por escrito que se encuentra reunida con miembros del sindicato. Una vez termine esa reunión, habrá pues la atención a la prensa para conocer lo que dice la caja en relación con las denuncias del sindicato. Este puede ser el ejercicio de llegar hasta el sitio donde se ha presentado esta situación de meeting, que se anuncia una nueva protesta en horas de la tarde de este jueves aquí en esta caja de compensación. Entre tanto, nosotros seguimos a la espera de ser atendidos, o ya sea por la directora ejecutiva o por los consejeros de esta caja de compensación familiar, la caja de compensación Cafaba de Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias, Pedro. 12:10 minutos en Colombia. Un adulto mayor busca angustiado ayuda económica para atender a su mujer que se encuentra hospitalizada en la ciudad de Bucaramanga en grave estado de salud. Vine aquí a Barranca para poder conseguir algo porque me la he pasado allá porque en Bucaramanga no conozco a nadie. He contado afuera, hambre, frío y muchas necesidades. Yo quisiera que alguna persona de la vida que toque el corazón para que me ayude. Ahora no puede pasar necesidad, se me rompieron los zapatos y el aleatorio preocupado y que va a dar capacidad de un ser humano que con la ayuda de Dios me colabore porque mi esposa me está muriendo. 313-350-4415, yo le agradezco a la persona de buen corazón en el mundo, porque por favor que me ayuden, así me cura yo viva, hueco muerta, no lo sé, yo le agradezco. Y que Dios me lo bendiga a todos y que muchísimas gracias porque voy para buscar más que no tengo con qué viajar. Voy para allá, me dijo allá porque anoche la dejé allá para que quiero ver cómo está, cómo sigue, si está vivo, está muerto. Entonces voy para allá y no tengo con qué irme para allá. ¿Aquí dónde vive? Yo vivo aquí debajo del puente, tengo un ranchito. Yo tengo un hijo, ahora esta semana llega de pagarse el servicio. En Crown encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crown.com.co. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet, www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. En Crown disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crown.com.co. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver es la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. De regreso a clase con su Cacharría La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharría La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharría La Pinta. De la mano con los estudiantes. Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al Centro de Asesoría Mentes Brillantes, que nos brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52-103, Barrio Malvinas, y puedes comunicarte al 322-625-3117. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido, con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spider-Man volando, Freakstyle, a más de 14 metros de altura, al estilo Tatán Mejía, la producción infantil Encanto. No, 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 no.
Gran estreno del gigante American Circus este viernes 6 de enero y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de 5 años entran gratis. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Accede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos, con el nivel introductorio de la sede UIS Barranca Bermeja, un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la UIS. Información en www.uis.edu.co. Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser UIS. En Bestec de Tienda de Tecnología tenemos la mejor para tu regreso a clases, computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable al mejor precio. Bestec, Tienda de Tecnología, 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. La comunidad del barrio Jerusalén denuncia que constantemente ladrones hacen de las suyas, dañando y llevándose las pertenencias de los habitantes de este sector de Barranca Bermeja. Comunidad del barrio Jerusalén denuncia que la madrugada de este martes, amigos de lo ajeno ingresaron al salón comunal y se robaron todo el cableado eléctrico y demás elementos de esta infraestructura que beneficia a toda la comunidad. Lo que pasa es que a nosotros en el salón comunal del barrio Jerusalén nos robaron, se metieron anoche y nos robaron. Que se robaron todo el cableado del salón comunal, todo. Se llevaron los tomacorrientes, se llevaron los plafones, se llevaron todo. La caja de control, la caja de la electricidad, todos los tacos, todo lo cortaron. Mejor dicho, hicieron el daño eléctrico más grande que pudieron haber. El salón me lo dejaron sin nada. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de este barrio manifiesta que no es la primera vez que situaciones como esta se presentan en el barrio, por lo que ya no saben de qué forma contrarrestar esta problemática. El salón comunal no es la primera vez. El robo pasado nos quitaron todo el cable de la luz también de la parte de arriba, el medidor, a donde está el contador. Me arrancaron todo eso. Entonces, y han venido haciendo una serie de robos en el barrio que ya nosotros ya no sabemos ni qué hacerle. La comunidad hace el llamado a las autoridades para que tomen acción sobre esta situación que afecta a los habitantes de esta comunidad y sus infraestructuras. Convocatorias abiertas para ser parte de la tercera misión de She His Astronauta, un programa que busca empoderar a 35 niñas colombianas que podrán ir al Space Center de la NASA. A través de comunicado de prensa, Ecopetrol dio a conocer que se realizará la tercera misión de She is Astronauta, por lo que se abrieron las convocatorias para seleccionar a las 35 niñas colombianas en condición de vulnerabilidad que serán parte de este programa de educación. Las convocatorias estarán abiertas a nivel nacional desde el 5 de enero hasta el 5 de febrero del presente año. Las tripulantes seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en un programa educativo híbrido que comprende 4 meses de clases virtuales sobre empoderamiento, emprendimiento social, habilidades STEAM, webinar con astronautas y el CEO del Space Center y otros expositores de alto impacto. Para culminar el programa, las tripulantes viajarán a Houston, Texas, por una semana donde participarán de una inolvidable inmersión académica en el Space Center de la NASA. Esta iniciativa busca convertir a las niñas en agentes de cambio dentro de sus comunidades, brindarles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable e inspirarlas a hacer posible lo imposible. Las niñas interesadas en vivir esta gran experiencia pueden inscribirse a través de la página web www.chis.org, siempre y cuando cumplan con los requisitos. 12:18 minutos en Colombia. Con importante asistencia tiene lugar en el Parque Infantil jornada de adopción y vacunación liderada por la Secretaría de Medio Ambiente. El secretario de Medio Ambiente del distrito, Armando Montes, lidera a esta hora jornada de adopción de mascotas en el Parque Infantil. Una jornada de adopción de perros y gatos. Además, es una oferta para que puedan venir todos los propietarios de animales a hacer la respectiva vacunación contra la rabia y desparasitación totalmente sin ningún costo, o sea, gratis. También la jornada incluye la esterilización y vacunación de estos seres sintientes. Muy buena, ha sido un total éxito. La jornada comenzaba a las 9 de la mañana y ya habían personas desde las 8 de la mañana. Se han esterilizado y vacunado más de 100 especies entre gatos y perros y se han hecho más de 6 adopciones. También un
perro y 6 gatos. De la jornada, además de la Secretaría de Medio Ambiente, participa la Policía Ambiental y la Secretaría Local de Salud. Solamente se llena un formato con los datos del propietario, con la persona que entrega y nosotros como Secretaría dándolo en adopción. ¿Qué se requiere? Pues tener la disposición, la disponibilidad de tener un amigo, una mascota en casa para brindarle amor, cariño, protección, cuidado, todo lo que tiene que ver con la parte médica, alimentación. Se invita a la comunidad a participar de esta jornada por parte de los convocantes. Un apoyo al cese al fuego bilateral decretado por el gobierno nacional de Gustavo Petro brindó hoy a Sorbín a través de su representante Livia Peña. Livia Peña, representante legal de Asorbín, Asociación de Víctimas del Estado, celebra la intención del gobierno nacional de Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral en Colombia. Bueno, la intención es un poco como expresar nuestra satisfacción frente a la disponibilidad que tienen 5 grupos armados en Colombia del cese bilateral al fuego, en la que como víctimas del conflicto nos parece un buen inicio para una paz estable y duradera en Colombia. Esto es lo que necesitamos. La señora Peña muestra la preocupación por el retiro de dicha intención del ELN. Un gobierno que se siente con los diversos grupos armados a construir paz verdadera y principalmente paz para el campesinado, para las víctimas del conflicto, quienes históricamente han sufrido los impactos de la violencia representada en diferentes hechos victimizantes y cometidos por los diversos actores armados. Destacó que como víctimas son garantes de estos acercamientos en busca de una paz total. Asimismo, felicitamos al gobierno nacional de Gustavo Petro por esa respuesta positiva y acoger la solicitud de 5 grupos armados en Colombia, en la que están con la intención del cese bilateral del fuego, y que de hecho el presidente ha respondido positivamente a esta solicitud e intención de estos 5 grupos armados que vienen ejerciendo la violencia en Colombia. Concluye la señora Peña asegurando que Asorbín será protagonista en la tarea de conseguir la paz en Colombia. A las 12:21 minutos hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional, servicios en colorimetría, cortes para damas, caballeros y niños, mechas, balayage, rayitos, iluminaciones, repolarización e hidratación capilar, cepillados y planchados, cortes de barbería, calle 48, número 2153, Barrio Colombia, Nicole Marín, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a Gotas que Curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil, ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar.
La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Y están listos los cuatro equipos que disputarán la semifinal del torneo de minifútbol femenino en la vereda La Independencia. En la vereda La Independencia se lleva a cabo torneo de minifútbol femenino con el que se da apertura a las actividades deportivas femeninas en esta cancha. Pues bien, gracias a Dios, ahorita quedaron cuatro equipos que ya están definidas las llaves. Son la llave, uno es Maracaná versus Leona, y la otra es Sur-Sur versus Petroleras. Debido a la falta de espacios en esta cancha en la que se juegan otros torneos simultáneamente, la siguiente fecha aún está por definirse en este torneo. Si Dios mediante, estaríamos iniciando esta semana que entra, o si no la otra, porque de igual manera, pues como ustedes saben, a mí me toca esperar los espacios, entonces ya el señor Roberto ya tiene sus espacios acá, entonces me tocaría esperar a que él me dé el espacio para la otra semana, si Dios mediante lo permite. En los próximos partidos se definirá cuáles equipos se disputarán por los dos primeros puestos. Asimismo, se premiará a la valla menos vencida y el goleador del torneo. Dos que ganen irían a la final, los dos que pierdan irían al tercero y cuarto puesto. El primer puesto sería $1,000,000, segundo 500, tercero 300, valla 100 y goleador 100, todos con sus respectivos trofeos. Su organizadora, por supuesto, extiende la invitación a la comunidad barranqueña para que apoye este tipo de actividades. A nuestros hijos, al esposo, a la familia, y nunca sacamos espacio para recrearnos, entonces yo los invito para que de igual manera vengan y disfruten del torneo femenino, que es lo que deberían de darle más prioridad, porque casi nunca se les da prioridad el equipo femenino, sino más siempre masculino. Entonces, para que tengan la oportunidad de las personas, las mujeres, más que todo, que quieran participar y pasar un rato agradable, les invito ese día para que vengan y disfruten. Se espera que espacios como este, que incentivan al desarrollo deportivo de las mujeres, se sigan generando en el distrito de Barranca Bermeja. Sara García, la campeona mundial de BMX, convoca el apoyo virtual para ganar una beca que otorga una firma internacional de electrodomésticos. Sara García, nuestra campeona mundial de BMX, participa al inicio de este año en una competencia muy particular. Ella opta por una beca para deportistas que entrega a una reconocida firma internacional de electrodomésticos. Yo estoy participando en una beca deportiva realizada la marca Oster, de la marca de electrodomésticos. La beca se basa en escoger estudio o deporte. En este caso yo, pues, por el momento quiero viajar por todo el mundo, quiero viajar a una Copa Mundo, ya que pues como entra una nueva categoría, tengo la oportunidad de poder correr estas carreras. Como quiera que esta es una competencia colectiva, Sarita, como cariñosamente se le conoce, explica cómo se puede votar por ella mediante el uso de la aplicación o app habilitada para tal fin. ¿Cómo podemos participar para apoyarte? Es muy fácil, solo deben descargar la aplicación Oster, ahí inician sección, solo deben poner su correo electrónico, al correo que ingresen les va a llegar un código, ahí ya lo digitan en el celular y ya con eso pueden votar. La campeona mundial explica el por qué aspira a ganar esta beca en una competencia en la que ya en su categoría es segunda y en la tabla general es cuarta. La idea es poder llegar al primer lugar, ya que en mi categoría pues voy ocupando el segundo puesto, pero en el ranking general voy de cuarta, entonces la idea es llegar a ser la primera. Sarita aprovecha para referenciar lo que serán sus competencias deportivas en el año 2023. Se vienen muchas carreras muy importantes, ya que ingreso a una categoría nueva, ingreso a la Championship, hay competencias nacionales, departamentales y a nivel mundial también. Hasta el día 28 de enero hay plazo para apoyar a Sara García en esta competencia virtual. Bueno, los invito a que me apoyen, a que me ayuden a poder votar por mí, a poder viajar a una Copa Mundo y poder cumplir mi sueño. Se lleva a cabo torneo de fútbol en la vereda La Independencia. Se espera que para finales de enero inicie la eliminatoria.
Retomando las actividades deportivas en la cancha de la vereda La Independencia, este lunes se dio inicio al campeonato abierto, en la cual ya se tienen fechas definidas para los próximos partidos. Sí, retomando otra vez la cancha del deporte, ya las épocas de sembrina pues ya están terminando y se inició hoy, lunes 9 de enero, otra vez de nuevo con los campeonatos. Todo va a la décima fecha. En el grupo B va liderando el combo de Cheo y en el grupo A el combo de Lee. Ya la programación está para dos partidos el miércoles, dos el viernes, dos el sábado y siete partidos el domingo. El organizador de este torneo tiene estipulado que finalizando el mes de enero se dé inicio a la eliminatoria para posteriormente realizar la respectiva premiación. Quedan tres fechas, porque hay varios aplazados, entonces toca echar una fecha adicional para completar lo que va atrasado. Pero yo creo terminando enero ya se inicia la eliminatoria. Pues la premiación tengo pensado para el abierto son 2.500.000, 1.000.000 para el segundo, 600 para el tercero y la inscripción para el cuarto. Para valla 100.000, para el goleador 100.000 y trofeos. Por supuesto, se extiende la invitación a la comunidad en general a que asistan a estas actividades deportivas. Sí, es para invitar a la comunidad barranqueña y de la Comuna 7 para que acudan acá al barrio La Vereda La Independencia a ver deporte, que es algo bueno, algo sano y es en bien y en pro de la comunidad. Se espera que espacios como este se sigan generando con el fin de integrar a toda la comunidad en pro del deporte. Emiro Méndez, un barranqueño destacado en la docencia y en la música, presenta su producción musical titulada Barranca Mía. Quiero regresar, tierra de mis quereres, a mi amada Barranca y poder disfrutar. Volver a ver tus bellos amaneceres, a mis viejos amigos anhelo saludar. Barranca Mía nace de la añoranza, de la nostalgia, de vivir lejos de mi tierra natal, pero recordando por supuesto mis tiempos de niño y de muchacho cuando madrugábamos hacia el colegio, o en su defecto cuando nos íbamos al mediodía si nos tocaba la jornada de la tarde. Y todos esos buenos amigos que esa promoción 1977 ha dejado para mi vida, como con usted, hermano, y toda esa gallada con las que nos encontramos año a año, cuando el gran Dios que todo lo puede nos lo permite. En tus calles como cuando niño, temprano para el colegio me mandaba mamá, y en cada cuadra recoger a un amigo para irnos en gallada rumbo al industrial. Barranca Bermeja habla de mis tiempos cuando vivía en el barrio El Parnaso, y de ahí salíamos hacia el barrio Galán, recogíamos a Mariano, antes recogía de Diebrad, y nos íbamos ahí en gallada hasta llegar a la 17 y de ahí doblar hacia el industrial, con todas las vivencias que esos tiempos se tuvo. Igualmente, cuando una vez por semana íbamos al puerto o al muelle a comprar el bocachico, o cuando hacíamos los paseos al llanito. Barranca Bermeja mía, siempre te llevo presente, tierra de mucha riqueza, qué gran tesoro es tu gente. Barranca Bermeja mía, siempre te llevo presente, tierra de mucha riqueza, qué gran tesoro es tu gente. Y a las 12:33 minutos culminamos así la presente emisión de Enlace Noticias, invitándoles para las 6 en punto para que continúen bien informados. Feliz resto de tarde. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.
Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.